Painted in special camouflage schemes to make them look like aircraft of the Soviet Union and other Warsaw Pact forces, they act the part of the enemy in what is called dissimilar air combat training. At Air Force bases, such as Nellis, Nevada, and Alconbury in England, as well as at the naval air stations, Oceana in Virginia, and the Top Gun School at Miramar in California, F-5s prepare every day to take off and act the role of the enemy. Flown to the limits, the agile F-5s provide a frighteningly realistic threat. The Navy and Marines also use the Israeli Kfir and the F-16N in similar aggressor roles. Flown by the best fighter instructors, well-versed in Soviet tactics, the aggressors teach America's young combat pilots how to fight and how to win. Each aggressor mission is preceded by a detailed briefing. These instructors will teach their opponents that they have to use their brains, their eyes, and pretty well all their fingers and toes. To beat them, you simply have to be good. And repeated workouts, like these flown against Air Force Eagles, hone the pilot's abilities razor sharp. Eagle 1, check 6, the other bandit, come in from the south. 1, break down and left, bandit, you're 6. Eagle 2, engaging the F-5, coming off Eagle 1. Left side, F-5, right hand, good. Eagle 1, bandit, 010, 10 miles, southbound. Eagle 1, looking no joint. Eagle 2, tally, right, 1 low. Execute. Okay, 1, 7, back in. Howdy, Dave, it's 50 feet of me. Yeah, but 50 feet north of me. Roger, visual. Five. Who's coming left, the other bandit, to the left side of 15,000. 1, roger. That's yours. Mine's trying to take it down. Look at everybody, move. Your two sights are going up, and I'm going for gun. Snapshot, F5, right turn. 2, come off the left. My man's coming up after you. He's still coming left. He's still coming after you. 1's right behind you. Aggressors will always be here. It was an idea, and it's a beautiful idea. Roger, Eagle 1, knock it off. Eagle 2, knock it off. GCI copies, knock it off. After each engagement, the pilots are soaked with sweat. Later, they'll rerun the whole thing using computer tapes and video displays. Guys, if you will, in Top Gun, you'll recall.
No matter your unique tape skin, and not often we see them in the sky at air shows, usually in a static display. But great to see them in the sky here today. From the wing of the wave, way back, much bigger. And fast. Fabricado en Israel, que por su versatilidad y maniobrabilidad permite realizar diversas operaciones aéreas. Tenemos la posibilidad de ir a cualquier lugar en las coordenadas. Es una precisión igual, similar a la del A-29 Super Tucano. La tarjeta de armamento recibe cualquier tipo de armamento de última tecnología. Misiles infrarrojo, misiles radáricos, semiactivos, activos. Estamos a la par de cualquier fuerza aérea del mundo en última tecnología. Nos garantiza hacer la entrega de armamento en condiciones meteorológicas difíciles, entregar el armamento de manera precisa sin tener contacto el blanco de manera visual, que podemos neutralizar los objetivos asignados de una manera segura. Actualmente, en el Comando Aéreo de Combate número 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, se está llevando a cabo el proceso de modernización de los aviones CAFIR C-7 a la versión C-10 y C-12. El proceso ha sido interesante, tanto se lleva aquí en Palanquero como en Israel. Directamente la empresa IAI está realizando la modernización de 13 aviones en Israel, y aquí en Palanquero estamos realizando la modernización de 10 aviones. Aviones como este que estamos recibiendo precisamente el día de hoy. Es un avión que le está entregando la IAI después de 11 meses y medio de trabajos en la conversión de C-7 a C-12. Hoy empezamos los vuelos de aceptación. En este momento los pilotos de prueba de la Fuerza Aérea Colombiana tenemos la certificación de hacer los vuelos de aceptación de estas aeronaves. La adecuación de los hangares y la línea de ensamblaje con que se cuenta en el Chacón 1 es igual a la que se encuentra en la casa fabricante de los aviones CAFIR. Lo que tenemos aquí es la misma línea de ensamblaje que está en Israel. Asesorados por técnicos e inspectores de la empresa IAI, la mano de obra es personal de Palanquero con personal retirado que ha trabajado durante muchos años con estos aviones. La línea de ensamblaje inicialmente empieza al fondo del hangar con una limpieza total de todo lo que tiene que ver en la aeronave. Todas las líneas de hidráulico, línea de combustible, todos los arneses eléctricos salen completamente. Y la línea de producción viene a unos refuerzos estructurales, viene a una adecuación específica en la nariz para poder tener la recepción de la nueva nariz del C-10 con el radar. Y obviamente la cabina interiormente cambia completamente por las nuevas pantallas líquidas de LCD, un nuevo HUD, un nuevo acelerador, un nuevo stick y prácticamente el nuevo sistema completamente de navegación y entrega de armas. Otro aspecto importante es la capacitación que se está recibiendo durante este proceso de modernización. Recibimos capacitación todos los pilotos en Israel de la parte de aviónica, que es lo nuevo que tiene el avión, y pues hemos tenido también el acompañamiento de algunos de sus pilotos que nos han dado la parte en vuelo de entrenamiento y prácticamente que nos han formado a algunos instructores para que podamos diseminar la misma información entre los demás pilotos nuevos. Este nivel es nivel de fábrica. Es mucho más de un nivel D que se trabaja en aviones. Aquí prácticamente nosotros estamos desarmando el avión hasta el último parte. Y este, uno puede trabajar a los aviones 20 y 30 años y no va a tener la oportunidad de encontrarse ese tipo de trabajo. Por eso la Fuerza Aérea nos asignó aquí un grupo de técnicos jóvenes y están trabajando con nosotros hombro a hombro, dentro y por debajo del avión. Con la modernización de estas aeronaves, se está dando un paso importante en la implementación de tecnología aeronáutica de punta para la defensa del país. El dominio del espacio y la superioridad aérea con esta aeronave lo estamos logrando al máximo. En este momento, la capacidad que tiene esta aeronave para poder mantener la soberanía
para que los colombianos estén tranquilos, estén bien en sus trabajos, los comerciantes, las personas del común que puedan transitar por nuestro país pueden estar tranquilos porque estamos recibiendo un avión con última tecnología. Para nosotros como colombianos que también los volamos, pues significa que estamos a la par de la tecnología mundial y prácticamente que podemos estar seguros que la soberanía nacional la estamos sobreguardando de la mejor manera ahora con los nuevos equipos que tenemos. Thank you.
Estuvimos en el Comando Aéreo de Combate Número 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca, con el Escuadrón Cafir 111. Conformado por tripulaciones altamente capacitadas y entrenadas, quienes apoyan operaciones militares de alta precisión en todo el país. Velocidad, alcance, precisión y contundencia son características que definen al Escuadrón Cafir. El Escuadrón Cafir es participante obligatorio en cualquier operación que se realice en la Fuerza Aérea Colombiana, en cualquier operación de impacto nacional, por la capacidad de armamento que tenemos, por la flexibilidad que tenemos, por la velocidad que tenemos. Entonces nosotros podemos desarrollar operaciones muy rápidamente y muy contundentemente. El Escuadrón Cafir 111 está conformado por un grupo de pilotos que por sus cualidades y destrezas han demostrado tener las capacidades de comandar una aeronave supersónica. Los pilotos que llegan a volar en el Escuadrón Cafir son los pilotos más selectos de los escuadrones de combate de las otras unidades aéreas. De los pilotos de A-37, de A-29, de OB-10 y de T-27, se hace un proceso de selección riguroso. ¿Qué se ve ahí? Pues su récord de vuelo, su experiencia, su desempeño en las operaciones, su desempeño también en cuanto a disciplina, criterio, estudio. Has operado 24 horas. Haz la operación 24 horas, no es una operación de entrenamiento porque el entrenamiento no debe parar. Tenemos nuestros aviones disponibles para la parte operacional, lo que el país necesita, y tenemos que estar listos para cualquier tipo de combate. Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con aviones CAFIR modernizados con tecnología de última generación. Los CAFIR se emplean todo el tiempo, son 24 horas, tienen la posibilidad de, como dice nuestro lema, más alto, más lejos, más contundente. Es una aeronave que se ha utilizado con mucho éxito en las diferentes operaciones aéreas en contra de la amenaza narcoterrorista. Es un arma letal con la que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana para neutralizar las amenazas. Hace más de 2 años, las tripulaciones de este escuadrón iniciaron una labor titánica, cumplir con las exigencias para participar en Red Flag, ejercicio de combate aéreo en los Estados Unidos. Y pese al desastre que sufrió la base aérea Capitán Germán Olano en abril del 2011, lucharon con todas sus fuerzas para conseguirlo. Fue en la adversidad, en medio de cosas difíciles, tuvimos esa tremenda inundación, tuvimos un daño en la pista que nos la restringía a 2.000 metros y la guerra continuaba, es decir, seguíamos en operaciones. Pero de aquí, pues también el colombiano muestra su casta guerrera en los momentos de mayor adversidad, de mayor desafío, y al colombiano le gustan los retos. Nos pusimos a la tarea de, en un tiempo récord, realmente en menos de un año, se prepararon las tripulaciones en el inglés, en el conocimiento de todo lo que debían saber para ir y sobresalir. Fue unos obstáculos que se presentaron bien complicados, no solamente para nosotros como pilotos, sino como oficiales dentro de la base, sino pues para nuestras familias, porque lo primero que se hace es, hay inundación, necesitamos evacuar los aviones, por favor los pilotos, en reacción vamos a sacar los aviones, y eso fue lo que hicimos. Explicarle eso a las familias es bien complicado, porque pues dejar a mi esposa con los 3 niños, para que levante todo, para que se tenga que evacuar después también, dejar pues todas las cosas aquí y simplemente esperar que sea lo que Dios quiera, pues es complicado. Uno tal vez hasta que no lo vive, no lo siente. Fue bastante difícil en la parte de tener que concentrarse en las misiones, en el entrenamiento especial que estamos llevando a cabo, y tener al lado la esposa diciendo, mira, se nos dañó esto, mira, se nos dañó esto, o se nos acabó la casa. Entonces se sumaba al entrenamiento la preocupación del qué voy a hacer por recuperar mi hogar. Muy duro, muy de todo, pero tenemos que seguir cumpliendo, tenemos que seguir volando, tenemos que seguir entrenando, y con nuestras familias al mismo tiempo tratando de reacomodarse. Entonces pues fue una experiencia bien complicada, bien difícil, pero que al mismo tiempo pues nos llenó como de más fuerza para levantarnos. Las cosas más sufridas son las que más valen. Lo que para muchos fue un sueño se convirtió en una realidad. Nuestros pilotos de combate estuvieron en Red Flag, operando con 2 de las mejores fuerzas aéreas del mundo, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Allí se simularon combates en medio de una guerra, condiciones aire-aire, aire-tierra y reabastecimiento en vuelo nocturno, entre otros. Realmente para mí fue una sorpresa vernos en el nivel en que estábamos. Tuvimos una participación, digamos, activa en el planeamiento de las operaciones. Estar al lado de pilotos de F-15, de B-52, de A-6, de F-16 Bloque 60, pues tal vez era un poquito de timidez al hablar. Pero nos dimos cuenta que nosotros al final del ejercicio no tuvimos una sola violación y que todos los procedimientos se realizaron, obviamente por un estudio arduo que hicimos, pero por el criterio de los pilotos, pues uno se da cuenta que la experiencia que nosotros tenemos a través de todos estos años es invaluable e incalculable, y que estamos al nivel de cualquier piloto de combate del mundo. La excelente participación del Escuadrón Cafir 111 en Red Flag escribió páginas de gloria en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana y del país, donde se obtuvo, entre muchos logros, la interoperabilidad internacional, lo que permite realizar operaciones conjuntas con otros países. La interoperabilidad nos garantiza estar a la altura de las mejores fuerzas aéreas del mundo, de las fuerzas aéreas de la OTAN. Colombia ya es prácticamente un aliado de la OTAN para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenemos los mismos estándares de operación con cualquier escuadrón americano, con cualquier escuadrón inglés o francés. Y tenemos también la capacidad de los aviones tanqueros, quiere decir, estar combustible en cualquier operación de una coalición con cualquier fuerza aérea del mundo. Ese es de los logros más importantes de este Red Flag. Significó, primero, mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de planear, de trazar las metas, de poner los objetivos y de cumplirlos. Y segundo, de demostrarle al mundo que esta es una fuerza aérea capaz, que esta es una fuerza aérea profesional, que esta es una fuerza aérea que puede trabajar de manera
combinada, coordinada y conjunta con cualquier organización del mundo. El 1 de diciembre de 2011, en el Comando Aéreo de Combate número 3, ubicado en Malambo Atlántico, se dio la buena noticia para oficiales, suboficiales y personal no uniformado que a lo largo de más de 2 años unieron esfuerzos para lograr que la Fuerza Aérea Colombiana, gracias a su excepcional capacidad operativa, cimentada doctrina y disciplina aérea, fuera invitada al más importante ejercicio de combate aéreo del mundo, Red Flag. Como ustedes saben, son los mejores pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana y de hecho yo considero que los mejores pilotos de combate de América Latina. Y entonces nunca había duda de que ellos tuvieran la capacidad de sobresalir en estas prácticas y en este ejercicio. No obstante, simplemente por las diferencias existentes que hay entre la forma de operar de de la Fuerza Aérea de Estados Unidos comparada con la forma de operar de la FAC, había mucho que aprender. Posteriormente, en la ceremonia principal del 92º aniversario de nuestra institución, el primer mandatario de los colombianos se lo comunicó al país. Pues resulta que por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea fue invitada a concursar en esa competencia. Pero antes tenía que pasar por los exámenes. Y aquí estuvieron los oficiales haciendo el examen a la Fuerza Aérea. Y el resultado, y no me sorprende, de ese examen en todos sus frentes, la calificación que le dieron a la Fuerza Aérea Colombiana fue sobresaliente. El primer y difícil paso ya se había dado, superar las exigentes pruebas para lograr la invitación. El reto ahora era entrenar arduamente las tripulaciones, preparar el andamiaje logístico y continuar respondiendo con altos estándares de calidad en materia de mantenimiento, para demostrarle al mundo por qué hoy la Fuerza Aérea Colombiana es una de las más operativas y mejor capacitadas del mundo. Estamos haciendo un ejercicio con el FAC. Para entrenarlos para ir al Red Flag, estamos muy felices que ya están calificados para ir y es la primera día y todo va bien. Aquí estamos analizando cuál es el tipo de fallas que se nos pueden presentar durante este trayecto. Estamos simulando el vuelo desde Barranquilla hasta la base de Kelly en San Antonio, Texas, en donde va a ser nuestro primer aterrizaje hacia los Estados Unidos. Aproximadamente se están volando unas 1.200, 1.300 millas y estamos viendo las capacidades de transferencia de combustible de cada uno de los tanqueros y cómo se comporta el retanqueo en vuelo de estas aeronaves. Este ejercicio básicamente mide tanto el comportamiento operacional de las aeronaves, los pilotos, las tripulaciones, los tanqueros, pero una parte sumamente importante también es la selección metódica de todos los repuestos que se puedan necesitar para ser transportados a ese desplazamiento, ya que no va a ser fácil si algunos repuestos que no se seleccionaron pueda llegar oportunamente al ejercicio. Entonces básicamente eso también está siendo analizado acá. Estamos recibiendo una instrucción muy profesional por parte de la Fuerza de los Estados Unidos y de igual manera es un rechequeo de cómo se despachan estas aeronaves y cómo se hace todo el trabajo técnico. Es un acompañamiento muy importante, un aprendizaje fundamental para la Fuerza Aérea que debe ser ligado a todas las unidades de la institución. La Fuerza Aérea Colombiana, en cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, ha dispuesto de todo su personal, todas las direcciones: la Dirección de Mantenimiento, la Dirección de Procesos Logísticos, Dirección de Comercio Exterior, la Dirección de Comunicaciones y Radioayudas, la Dirección de Armamento, el Grupo Técnico con todo su personal de oficiales, suboficiales y civiles, para poder hacer todo el proceso de adquisición
de todo el material logístico que requieren estos aviones. Y son muchas variables las que se tienen que manejar, iniciando por las temperaturas que los aviones van a soportar en el desierto de Nellis. Entonces tenemos que adaptar nuestras aeronaves a estas condiciones climáticas, adaptar todos nuestros procesos logísticos a este tipo de operación. El 1 de julio de 2012, 8 aeronaves CAFIR, 2 tanqueros, un avión de transporte estratégico y 106 hombres, con todas sus ilusiones puestas en representar con honor a 45 millones de colombianos en un ejercicio al que solo son invitados los mejores y al cual por primera vez asistía la Fuerza Aérea Colombiana, partieron del Comando Aéreo de Combate número 3. Iniciamos nuestra ruta con 2 aviones tanqueros, 5 aviones CAFIR. La ruta es Barranquilla a la base de la Fuerza de los Estados Unidos, la base de Kelly, que queda en San Antonio, Texas, una distancia de 1.865 millas, que exigen hacer aproximadamente unas 4 conexiones de retanqueo en vuelo. Con nuestras aeronaves están repartidas, el 767 va con 3 CAFIR y nuestro 707, el tanquero denominado Zeus, lleva otras 2 aeronaves. Aeronaves, tripulaciones y quienes tenían a su cargo la logística de la fuerza hicieron su primera escala en San Antonio 4 horas y media después del despegue. Acabamos de llegar a Kelly, 5 CAFIR, es algo histórico. Ya habíamos practicado esto en un crucero de la misma distancia, pero se siente uno muy orgulloso de ir cruzando países, México. Es algo que uno nunca soñaría hacer en un CAFIR, ver esa formación de los 2 tanqueros y 5 aviones. Es algo que realmente produce mucho orgullo. Cuando cruzamos, entramos a territorio de Estados Unidos, dije por la frecuencia, bienvenidos a Estados Unidos, y realmente es algo que es un sueño que se cumplió el día de hoy, porque nunca pensamos, los pilotos de combate, que normalmente volamos misiones muy cortas y muy rápido, hacer un crucero de esta magnitud y llegar a los Estados Unidos de Norteamérica a una base militar. En tan solo hora y media, Arizona le daba la bienvenida a la delegación colombiana, que llegaba al lugar para comenzar 15 días de arduo entrenamiento, acondicionamiento a las altas temperaturas y reconocimiento del terreno, que a la vez permitiría el mayor rendimiento de hombre y máquina. Estamos en la base de Davis Mountain, específicamente en el área que nos asignaron, que se llama el Snowbird. Es como toda un área operativa asignada exclusivamente para nosotros. Estamos en el planeamiento de la misión de mañana. Mañana comenzamos nuestros vuelos de entrenamiento aquí en esta unidad. Estamos revisando pues las condiciones, los procedimientos de salida, cómo son las áreas de sostenimiento, de acuerdo aquí a los procedimientos locales que nos dieron en la base. Ya empezamos con nuestro entrenamiento de ataque aéreo, ataque aire-tierra, con escoltas, con agresores, un entrenamiento bastante intenso, demandante. Y así vamos a estar por espacio de prácticamente 8 días. Bajo un inclemente sol o bajo la luz de la luna, todos cumplieron su misión. Los técnicos de la fuerza, siempre oportunos, con sapiencia y dedicación, alistaron las aeronaves y los pilotos de estos pájaros de acero exigiéndose al máximo para aún en la oscuridad de la noche realizar con pericia, destreza y precisión el tanqueo de sus aviones dentro de los tiempos establecidos. De hermosas mujeres y suntuosos lugares, nuestros hombres llegaron a la base aérea de Nellis en Las Vegas, llevando de manera autónoma todos los equipos volantes de la fuerza como no lo había hecho ningún país en Latinoamérica, para dar inicio a Red Flag. 2 semanas en las cuales cerca de 60 aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Emiratos Árabes y Colombia realizarían cerca de 30 misiones diurnas y nocturnas sobre el desierto de Las Vegas, Nevada. Hoy estamos cumpliendo un reto grande para la Fuerza Aérea, para Colombia y para nosotros, los de la Fuerza Aérea, tener en rampa de la base de Nellis 7 aviones CAFIR para iniciar el ejercicio de Red Flag. Pues ha sido muy buena la integración porque prácticamente todo está ya estructurado. Nosotros llegamos a ser parte de un gran engranaje y la tarea que hacemos nosotros es muy importante y está coordinada con los demás. Entonces el recibimiento ha sido absoluto, ha sido muy bueno y hemos logrado interactuar con los de Arabia Saudita y con los escuadrones americanos en diferentes tipos de misiones. Todos los días, divididos en 2 grupos, desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche, los aviadores militares de los países invitados simulaban batallas aéreas en medio de un supuesto conflicto internacional, donde asumían diferentes roles para desarrollar operaciones de defensa y ataque, entre ellas las aire-aire, aire-tierra, localización de blancos, entre otras. Por ejemplo, una misión aquí normalmente son 50-60 aeronaves. Nos dan una orden fraccionaria donde nos dicen: este es el blanco que ustedes tienen que atacar, a qué horas, por qué corredores van, por qué corredores vienen, dónde están los enemigos, dónde están las amenazas antiaéreas.
y básicamente es coger toda esa información, procesarla, hacerla real para que el CAFIR pueda volar este perfil de acuerdo a los requerimientos que ellos nos hacen. Y posterior, llevarla a la misma reunión para hacer lo que es la coordinación entre los escuadrones. Ansiedad, tensión y adrenalina fueron las constantes al realizar cada una de las misiones que pusieron al límite las capacidades de los pilotos de las diferentes fuerzas. La experiencia es a todo nivel, profesional, personal. Nada más entrar a una aula de briefing donde estén pilotos de combate, de los mejores escuadrones de combate actuales, desempeñando todos los roles que pueda haber en una guerra, en una guerra moderna, e intercambiar conocimientos, experiencias, tácticas, técnicas, con pilotos de F-15, de F-16. Creo que este ha sido uno de los mejores inicios y las mejores visiones o proyecciones que ha tenido la fuerza para mostrar sus capacidades, pero más que todo para aprender y aplicar dentro de nuestro conflicto, o el conflicto exterior en caso de ser requerido. Antes de finalizar los ejercicios, una voz de aliento y apoyo llegó desde Colombia en cabeza del general Tito Saúl Pinilla Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y del mayor general Flavio Enrique Ulloa Echeverry, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Aéreo. Fue definitivamente muy placentero para nosotros como escuadrón tener a nuestro comandante de la Fuerza Aérea enterándose de qué es lo que estuvimos haciendo aquí, conociendo de primera mano a bordo de una de nuestras cabinas qué es lo que nosotros vivimos allá arriba y cuál es la experiencia que nosotros como pilotos del escuadrón CAFIR llevamos ahora para Colombia para difundir entre el resto de nuestros escuadrones. El tamaño de las fuerzas, la diversidad de equipos, la diversidad de controles, la diversidad de personas hablando al mismo tiempo un idioma diferente y nuestros hombres conociendo y sabiendo exactamente lo que tenían que hacer. Eso me impresionó. En un país que no es el nuestro, en un idioma que no es el nuestro, rodeados de 60, 70 aviones, hablando de manera rápida, diferente, y nuestros hombres entendiendo y haciendo la tarea como la debían hacer. Una felicitación muy especial, y obviamente me siento muy orgulloso de haber compartido con ellos esto, de haber estado con ellos aquí, y haber representado con honor no solamente la Fuerza Aérea Colombiana, sino a Colombia. 106 hombres hacen parte ya del legado de Red Flag. 106 hombres han escrito un capítulo imborrable en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. 106 hombres volvieron a su tierra fortalecidos por la experiencia, por el conocimiento y por el orgullo de haber izado en cielos extranjeros el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera. Mi opinión es que la Fuerza Aérea de Colombia hizo un trabajo muy excelente en Red Flag. Son muy buenos pilotos, vuelan muy bien y pelean muy bien. Red Flag es el inicio de una era, es la transformación de la Fuerza Aérea Colombiana, es la culminación de un sueño, pero también es sencillamente abrir la puerta a nuestra institución, a la interoperatividad con las fuerzas aéreas más modernas y capaces del mundo. Es decirle a esos aliados que pueden contar con Colombia, con la Fuerza Aérea Colombiana, con un escuadrón de primer nivel, con unos pilotos altamente entrenados y capacitados y un personal técnico idóneo, capaz y muy comprometido. Eso es Red Flag para Colombia. Es mostrar la cara de nuestro país, es mostrar nuestras capacidades, es mostrar que todo esto que hemos aprendido pues se puso a prueba acá. Dejamos en alto el nombre de nuestro país. Es una satisfacción enorme también porque es el trabajo de muchas personas, es un trabajo colectivo de toda la Fuerza Aérea Colombiana para hacer realidad este sueño y hacerlo como lo hicimos, escribiendo páginas de gloria acá en ese edificio de Red Flag, donde quedará para siempre puesta la bandera de Colombia como un participante orgulloso del ejercicio de combate más exigente y demandante del mundo. Terminamos exitosamente la misión que nos comprometimos a cumplir. Tenemos todos nuestros hombres, toda nuestra gente, todo nuestro equipo hoy de regreso, con dos cosas importantes: hombres con mucha más experiencia, hombres con mejor conocimiento para la guerra, y hombres que demuestran la capacidad, el compromiso, el honor y el valor de pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana. We'll be right back.
Beginning of a new era with the advanced Fear Fighter aircraft. July 2009 marked the delivery of the first four upgraded Fear Fighter aircraft in a program including 24 aircraft. The fourth generation Fear aircraft are equipped with the most advanced avionics, sensors, and weapon systems, providing the same mission performance as the world's frontline fighters. The success of the upgraded Fear is the result of thousands of hours of work by skilled engineers and active combat pilots. Over the three-year development and integration period, the performance and operation of each system was analyzed, integrated, and tested to ensure that the overall system met the mission requirements. After comprehensive integration and ground tests, the upgraded Fear underwent flight tests, which included hundreds of flight hours to verify the performance of all the new systems and the enhanced aircraft flight envelope. By drawing on the experience of fighter pilots, the Fear's glass cockpit and operational concept provide the pilot with a clear and updated tactical situation picture for continual monitoring of the battle arena. The Fear cockpit controls are designed to minimize the pilot workload and achieve optimum mission performance. For the decisive edge in the battle arena, the Fear pilot is able to deploy a wide range of proven weapon systems with the highest precision. These weapons have all been fully integrated and tested on the upgraded Fear fighter aircraft. High precision, deployment of smart bombs, long and short range missiles, advanced multi-mission fire control radar, reconnaissance pod, targeting and designation pod, data link system. The upgraded Fear fighter aircraft is one of the most advanced fighter aircraft. Its proven performance is supported by the best avionics, sensors, and weapon systems available, providing the performance to eliminate potential threats in the complex battle arena. As an F-16 pilot for the last 10 years, it has been an excellent experience for me to fly the Kafir jetplane. I was surprised to discover that the weapon systems, and particularly the air-to-air and air-to-ground capabilities of the aircraft, are at the same level of the F-16. Kafir's fighter aircraft, the ultimate jet fighter.